Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos una semana que parece que va a ser bastante movidita. Hemos comenzado en la sesión con caídas muy importantes, donde el IBEX 35 ha llegado a caer más de un 5%, pero ya hemos visto cómo a cierre ha conseguido recuperar prácticamente todo lo perdido. Ha cerrado perdiendo un 1%, pero después de ver esas caídas tan importantes, la verdad que nos ha dejado un buen sabor de boca y quizás podría ser el comienzo de ese rebote que podríamos ver en las siguientes sesiones. Hoy vamos a analizar tres acciones. La primera de ellas va a ser Iberdrola, que hemos visto también como después de una caída muy importante en la primera parte de la sesión ha conseguido recuperarse muy bien a cierre, cerrando en verde. Vamos a ver ahora qué podemos esperar en las siguientes sesiones, porque el movimiento de hoy ha sido buenísimo. La siguiente de las acciones que vamos a ver es una de las grandes protagonistas del día y es Deoleo. Después de esa noticia en la que se informaba que hay escasez del aceite de girasol, la cotización de Deoleo ha volado en el gráfico, revalorizándose más de un 20%. Vamos a analizarla para ver si tiene continuidad esta subida. Y la última de las acciones que vamos a ver es Grifols, que parece que podría estar confirmando ese movimiento alcista en el gráfico, y vamos a analizarla de nuevo para ver si podría tener continuidad en el gráfico al alza. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Iberdrola. El movimiento de hoy ha sido buenísimo y vamos a ver por qué. Comenzaba la sesión con unas caídas muy importantes y se marchaba dentro de esa zona del gap que marcábamos como objetivo en el último análisis técnico. Pero no solo ha cerrado el gap, sino que se ha ido directo a los mínimos que ya marcó en octubre del pasado año. Después de alcanzar esta zona de mínimos y cerrar el gap, ha rebotado con mucha fuerza, cerrando la sesión en positivo en los 9,19. Y bien, ahora, ¿hasta dónde podría llegar el rebote? Pues en principio podría irse de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones. ¿Y por qué? Pues porque ya hemos visto como anteriormente los últimos rebotes se marchaba hasta ella. En todos ellos la ha conseguido superar, pero nunca la ha conseguido consolidar como soporte. Y es la clave para ver un giro al alza en el medio y largo plazo. Es decir, mientras veamos un rebote hasta la media de 200, pero la supere, pero luego no la consolide como soporte, lo más probable es que él dé continuidad a la caída y a esa tendencia bajista que viene acompañando al valor ya desde principios del pasado año. Por lo tanto, ahora mismo todo apunta a que podría irse hasta la media de 200 sesiones. De nuevo, veremos a ver cómo se comporta una vez alcanzada esta zona, si consiguiera superarla y consolidarla como soporte, aunque de momento parece que no va a ser así porque ya tenemos la experiencia pasada y que no ha conseguido hacerlo. Por lo tanto, como decimos, todo apunta a que se irá hasta la media de 200 sesiones y podrá dar continuidad a las caídas de nuevo. Así que mucho cuidado con pensar ahora si vemos un rebote muy importante que se va a marchar de nuevo a la zona de máximos. Si vemos el gráfico semanal, vemos también ahora cómo justamente ha rebotado desde la media móvil de 200 sesiones, desde la que ya rebotó en el mes de septiembre y octubre cuando vimos esas caídas muy importantes. Así que es verdad que ahora ha perdido, pero rápidamente la ha recuperado. Vamos a ver cómo cierra la semana, aunque todo apunta a que seguirá manteniendo ese rebote. De hecho, ahora la media de 70 sesiones podría actuar como resistencia, que se encuentra en los 9,83. Y si nos fijamos en el gráfico diario, en esta zona se encontraría también prácticamente la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, todo cuadra en ver ese rebote hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario. Deoleo hemos visto hoy una subida espectacular del 23%. La verdad que no nos tenía acostumbrados últimamente a ver este tipo de subidas y de hecho lo que veíamos eran caídas continuadas poquito a poquito, en la que parecía que perdía esa zona de soporte, los 0,28, y que podría volver al movimiento lateral que vimos en el 2020 entre los 0,28 y los 0,24. La noticia de hoy ha sentado muy bien a los inversores y hemos visto un rebote muy pero que muy importante. Ha mandado la cotización por encima de la media móvil de 200 sesiones y es quizás donde se encontraría la clave de este análisis técnico. ¿Y por qué? Pues porque como ya veíamos anteriormente, la media de 200 sesiones había actuado como soporte en la segunda parte del 2021. Y cuando la perdió fue cuando dio continuidad a esas caídas y posteriormente, aunque la superó, ya no consiguió mantenerse sobre ella y dio continuidad de nuevo a las caídas. Por lo tanto, ahora hemos visto este repunte muy importante y la clave va a estar en si consigue mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones. Si consigue mantenerse sobre ella, que ahora mismo se encuentra a los 0,317, pues quizás sí que podríamos dar una continuidad al alza, quizás hasta la zona de los 0,39, donde tendría su siguiente resistencia. Pero si por el contrario vemos que las siguientes sesiones va perdiendo fuerza
va cayendo el volumen, que por cierto, el volumen de hoy ha sido espectacular. Por lo tanto, haría pensar que podríamos mantenernos al alza. Pero si vemos que las siguientes sesiones va bajando el volumen y la cotización va perdiendo fuerza y pierde la media de 200 sesiones, pues quizás podríamos ver el mismo movimiento que vimos en enero cayendo de nuevo y marchándose a formar nuevos mínimos decrecientes. Como decimos, el volumen ha sido muy alto, podríamos pensar que se mantendría al alza, pero hay que ser precavidos porque siempre que vemos una subida que viene acompañada de una noticia, en el momento que se pasa el efecto positivo, ese boom de la noticia, acaba perdiendo fuerza. Suele pasar esto con los chicharros, son estas acciones en las que se representa muy bien este tipo de movimientos. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Ya comentábamos que estaba formando una divergencia entre la cotización y el RSI, que podría ser una divergencia alcista, desde la que podría cambiar el rumbo de su cotización, esas caídas que venimos viendo desde los últimos meses, y podríamos ver quizás un giro al alza en el medio plazo. Y bien, la verdad que pintaba bastante bien, conseguía superar la media de 70 sesiones, pero veíamos como al final de la semana pasada, con esas caídas tan importantes que vimos en los mercados, la perdía de nuevo. Pero en la sesión de hoy, después de abrir también con caídas, se ha recuperado muy bien, ha entrado volumen y la cotización se ha dado la vuelta para mantenerse de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones. Y bien, la clave ahora estaría en mantenerse sobre la media de 70 sesiones. Es decir, no pasaría nada si vemos unas caídas las siguientes sesiones sin que pierda la media de 70. Si la pierde, pues ya sí que se iría de nuevo a la zona de mínimos. Pero si esas caídas que vemos se mantienen sobre la media de 70 sesiones, sería buena señal, sería un movimiento de consolidación y podría buscar un nuevo impulso hasta la media móvil de 200 sesiones que ha actuado anteriormente como resistencia. Es decir, mantenerse sobre la media de 70 sería el primer paso que debe dar para ver ese giro al alza, por lo menos en el medio plazo. Vamos a verlo también en el gráfico semanal, porque la verdad es bastante interesante. Como veíamos, también teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que también hacía pensar que veríamos un rebote. Y bien, para confirmar ese rebote, necesitaba superar la zona de los 630, donde podría tener una primera resistencia, y parece que esta semana se mantiene sobre esta zona. La semana anterior no consiguió hacerlo y ahora sí parece que se mantiene sobre ella. Por lo tanto, va a ser clave. La zona de 1630 estaría muy cercana a donde se encuentra ahora la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en los 1635 del gráfico diario. Así que si volvemos al semanal y vemos que se mantiene sobre esta zona, quizás podría confirmar esa divergencia alcista y podríamos buscar ese impulso alza hasta la zona de los 19 euros, donde podría estar su principal resistencia ahora, y como además hemos visto en el gráfico diario, se encontraría también aproximadamente por aquí la media móvil de 200 sesiones. Así que vamos a ver si las siguientes sesiones confirman el movimiento alcista que hemos visto hoy en estas tres acciones, y la próxima vez que las analicemos, pues venimos también de nuevo con noticias positivas. Nos vamos a ver mañana con tres nuevos análisis diarios, y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.